invitar a toda la comunidad riojana para que el día 22 de agosto a las 10 de la mañana llevemos adelante en nuestra universidad un abrazo a la UNLAR. Ese abrazo es en defensa de la universidad pública. Invitar desde este lugar a nuestro gobernador, a los legisladores nacionales y provinciales de los distintos espacios políticos que representan. Es muy importante que sentirnos acompañados, así como en este tiempo la universidad ha acompañado muchas de las políticas públicas, muchas de las instituciones a través de convenios, a través de proyectos de extensión y de investigación. El problema actual no únicamente se reduce a la cuestión salarial de los docentes, el singular y los compañeros de los otros estamentos nos hemos convocado a una asamblea interestamental. Ha surgido un plan de lucha que se va a llevar a cabo con una extensión hacia el futuro. Pedimos la unidad, por eso estamos todos juntos acá. Las autoridades, los graduados, los docentes, los cuatro estamentos, los tres gremios que representan a la universidad. Necesitamos ya que el gobierno nacional deje de ser sordo, nos escuche, entienda que acá no peligra el segundo cuatrimestre. Peligra la educación pública, gratuita, laica, inclusiva. No tenemos plata para nuestras principales funciones universitarias. Queremos comunicarle a toda la sociedad que nuestro estamento, con la federación a la cabeza, ha decidido firmemente la defensa de la educación pública. Estamos en pie de lucha porque tenemos el compromiso con la sociedad riojana que nos encomendó defender esta casa. Esta casa de estudio que es un engranaje fundamental para la economía y para el intelecto de toda la comunidad de esta provincia. Hoy, presupuestariamente, no estamos en condiciones de poder terminar con lo que habíamos presupuestado para el comedor. Las becas, el recorte en el Progresar han sido muy claros, digamos, nuestros compañeros lo vienen sufriendo y los números de deserción estudiantil se van incrementando a medida que van pasando, ya que los compañeros que vienen del interior y de otras provincias se les hace muy difícil poder afrontar la situación económica. Con todas estas medidas que viene aportando el gobierno nacional y demás, cada vez se nos hace más cuesta arriba. Por eso creemos que como estudiantes debemos pararnos junto a los trabajadores. Tenemos que saber todos los riojanos y los graduados que hemos estudiado gracias a que la universidad es gratuita. Muchos de nosotros, si hubiéramos tenido que ir a escuela privada, a una universidad privada, no nos hubiéramos recibido. Y ese beneficio tienen que tener las generaciones que vienen para abajo. Porque está en riesgo lo público y lo gratuito. Está en riesgo las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores. Está en riesgo todas las políticas que hemos implementado en estos años. Todos los que hoy estamos aquí, muchos de los que hoy están en otro lado, en otros lugares, somos gracias a lo que nos ha dado la universidad pública. Por eso, hoy más que nunca, defendamos, apoyemos.